Iniciamos la emisión de este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y con muchas noticias para todos los colombianos. El presidente Juan Manuel Santos y sus ministros rindieron cuentas. Hoy tenemos un completo resumen de la rendición de cuentas de la ministra Beatriz Uribe Botero con los temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, entre otros. Y una noticia muy importante para los niños que ven continuamente este programa y tiene que ver con el Fondo Nacional de Ahorro y la iniciativa para que los niños también ahorren allí en el Fondo Nacional del Ahorro con miras a poder tener su crédito, tal vez al amparo de sus papás, pero también para motivar esta cultura en los colombianitos, para que ellos también puedan más adelante tener su vivienda propia. Esto y mucho más tenemos hoy en este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bienvenidos enseguida a nuestros titulares. 255.000 viviendas iniciadas en los primeros 18 meses de gobierno del presidente Santos y la proyección de llegar a más de 500.000 para 2012, reporta Locomotora de Vivienda en rendición de cuentas. Además del impulso a la construcción de casas y apartamentos, Locomotora de Vivienda es generadora de empleo y crecimiento en todo el país. Se mueve el programa Agua para la Prosperidad. El Quindío tendrá 8.600 millones de pesos para proyectos de acueductos y residuos sólidos. Como parte del programa de mejoramiento integral de barrios, ministra inaugura cancha sintética en Pereira. El presidente Juan Manuel Santos y los ministros rindieron cuentas esta semana en la Casa de Nariño. Una maratónica jornada vivió el presidente, precisamente rindiéndole cuentas a todos los colombianos sobre lo que se ha trabajado en estos primeros 18 meses de gobierno. Hoy vamos a presentar el balance de cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que salió con una excelente nota debido a las cifras que se han logrado, pero también las inversiones hacia los colombianos más pobres en este país. Aquí tenemos el resumen en este programa institucional. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, pasó al tablero para contarle al país los logros alcanzados en materia de vivienda y agua en 18 meses de gobierno. El presidente Santos se comprometió con los colombianos a que en su gobierno se iniciaría la construcción de 1.000.000 de viviendas. A la fecha se han iniciado en Colombia 255.000 viviendas, de las cuales más de la mitad son viviendas sociales, y se han entregado 132.000 subsidios directos de vivienda y cerca de 200.000 créditos desembolsados. Nuestros socios fundamentales en esta tarea han sido el Fondo Nacional del Ahorro y Findeter. El fondo, con un rol importantísimo, es bancarizar, abrirle la puerta a la población informal. Aquí ya tenemos un buen balance, más de 22.000 créditos otorgados, de los cuales la mitad corresponden a familias cuyo ingreso proviene de una actividad independiente y una actividad informal. Por primera vez también en la historia de Colombia tenemos un banco de proyectos que supera las 160.000 unidades. Entre los indicadores de la locomotora de vivienda se destaca la generación de empleo. 1.4 millones de colombianos se mantienen enganchados de manera directa e indirecta en nuestro sector. La atención a familias damnificadas ha sido una prioridad para el Ministerio de Vivienda. Tenemos o hemos ubicado ya 3.340 familias en diferentes proyectos en diferentes partes del país. Durante la maratón de resultados, la titular de vivienda también resaltó el trabajo en desarrollo urbano. Hemos podido en estos 18 meses tramitar 4 leyes importantísimas y participar además en una ley vital sancionada recientemente por el presidente Santos, la ley antitrámites. En agua potable y saneamiento básico, cada día son más los colombianos que cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado. En acueducto nuestra meta es ambiciosa, 2.8 millones de colombianos, vamos en 734. En alcantarillado tenemos retos grandes todavía, nos pusimos una meta muy ambiciosa, 4.5 millones de colombianos, vamos en 670 mil.
Y hoy tenemos en nuestros escritorios aprobados 650 proyectos que suman 1.8 billones de pesos. La locomotora de vivienda y agua es sin duda un motor que empuja favorablemente la economía colombiana. Y durante este 2012, Minvivienda seguirá su recorrido por el país, llevando felicidad y calidad de vida a los colombianos que más lo necesitan. La casa alberga un día soñado, la casa protege al que sueña y la casa permite que uno pueda soñar en paz. Estamos seguros que vamos a lograr entonces llegar a nuestra meta, 1 millón de viviendas para que un millón de familias colombianas puedan soñar, como lo ha dicho el presidente Santos. En el marco del programa de mejoramiento integral de barrios, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, estuvo en el barrio Bello Horizonte inaugurando una cancha sintética que va a servir a por lo menos 50.000 habitantes del occidente de la capital del Risaralda. Veamos. Este era el barrio Bello Horizonte de Pereira hace unos años. Y así es ahora, gracias al programa del mejoramiento integral de barrios, que permitió la ejecución de obras para mejorar el entorno y la habitabilidad en la zona. Entre las obras realizadas estuvo la cancha sintética del barrio. En su inauguración, le correspondió a la ministra Beatriz Uribe Botero hacer el saque de honor. Esto dignifica la vida, y dignifica la vida no solamente de las familias directamente impactadas aquí, sino también de muchas otras familias que tienen acceso a esto. Con una inversión de cerca de 2.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, además de la cancha, con este programa también se desarrollaron en la zona obras de adecuación de redes eléctricas y la construcción de la primera etapa del plan vial. La cobertura de acueducto pasó de 90 a 100% y la de alcantarillado de 50 a 100%. Estas obras beneficiarán a más de 800 habitantes del barrio Bello Horizonte, 300 de ellos menores de edad, quienes con pancartas se hicieron presentes en el lugar para manifestar su alegría, que también fue expresada con actos culturales. Creo que la unión de las fuerzas y de los intereses en el buen sentido para sacar esto adelante es realmente lo que ha marcado el éxito de este proyecto. El Ministerio de Vivienda desarrolla 6 proyectos piloto del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en varias regiones del país como Florencia, Leticia, Barranca Bermeja, Cúcuta, Apartadó y por supuesto Pereira. Sin duda, señor alcalde, es un modelo en Colombia. De los 5 o 6 proyectos que arrancamos en Colombia, este y uno en el departamento del Santander han sido los más exitosos. Durante la jornada de inauguración de este espacio deportivo, la ministra plantó un árbol, símbolo del compromiso ambiental con el país, y disfrutó de unos minutos de buen fútbol con los niños. Tenemos excelentes noticias para el departamento del Quindío. A través del programa Agua para la Prosperidad se aprobaron cerca de 9.000 millones de pesos para la construcción de acueductos y también para trabajar los programas de residuos sólidos del departamento. El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafa, explica los alcances de esta importante inversión. El Comité Directivo de Agua para la Prosperidad del Quindío, del cual hace parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aprobó recursos en agua y saneamiento básico para este departamento. Bueno, para el Quindío muy buenas noticias. Estuvimos con la gobernadora, con los alcaldes, realizando un comité en donde se aprobaron alrededor de 8.600 millones de pesos para beneficiar 105.000 habitantes de todo el departamento del Quindío. ¿Con qué? 13 proyectos de acueducto y otros de residuos sólidos. El comité también estudió la posibilidad de adelantar los proyectos de optimización de los sistemas de tratamiento de agua residual existentes en el departamento del Quindío y el rediseño de proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 2.647 millones se invertirán en 3 programas, manejo de residuos sólidos por 1.000 millones de pesos, un programa de sostenibilidad ambiental por 197.000 millones y la estrategia de aseguramiento y modernización de los prestadores de servicio de aseo, acueducto y alcantarillado por valor de 1.450 millones de pesos. ¿Esto en qué va a beneficiar? En que la población va a tener pues mayor agua potable, mayor continuidad, ya no 2 horas, 3 horas de agua, sino mayor continuidad. Y tercero, pues una mayor calidad del agua, que sé que es bien importante para el departamento.
El programa de agua para la prosperidad en el Quindío se desarrolla con base en tres estrategias: calidad del agua, índice de agua no contabilizada y redes de alcantarillado y vertimiento, por lo que se estudian acciones que permitan dar solución a la falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales. Si ama la vida, aprende esta lección. Antes de comer, lava tu mano con agua y jabón. Con agua y jabón. Pa' que no te enfermes y vivas mejor. Lava tu mano con agua y jabón. Después de hacer piopo. Seguimos adelante con este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Allí aparecen las cuentas a través de Twitter. Las actualizamos permanentemente para que ustedes estén en contacto con nosotros. La cuenta del Ministerio y la cuenta también de la ministra Beatriz Uribe Botero. La gestión del riesgo es muy importante para incorporarla en las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos a nivel nacional para que se eviten posibles emergencias. La prevención es muy importante. En esta nota vamos a observar lo que nos dice el viceministro de Agua, Iván Mustafa, sobre la gestión del riesgo en las empresas prestadoras de servicios públicos. En temporadas fuertes de lluvias y en épocas de extrema sequía, las familias pueden quedarse sin los servicios de acueducto y alcantarillado si en su municipio no cuentan con un plan de prevención y mitigación que les permita estar preparados ante una emergencia. Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hace un llamado especial a los nuevos mandatarios para que junto con las empresas prestadoras de servicios públicos incorporen este componente en su gestión de gobierno. Fenómeno de la Niña, se ven afectadas pues por exceso de agua, fenómeno del Niño por escasez. Y cuando ocurre cualquiera de estas dos situaciones, se presentan en tres áreas el tema de servicios públicos. El primero, en acueducto, pues se suspende el servicio de agua, ya sea por escasez o por exceso de lluvia, porque hay que cerrar las compuertas de las bocatomas para evitar que se dañen las instalaciones. Segundo, en alcantarillado se suspende toda la interrupción del sistema y eso puede generar pues taponamientos en ciertos sitios en donde el agua lleva a que se invada las calles y comienza pues a presentarse las inundaciones. Para adelantar acciones que reduzcan el riesgo existente, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán tener en cuenta identificar las amenazas y las vulnerabilidades que pueden pues afectar directamente la infraestructura del sistema. Dos, actualizar esos planes de emergencia y contingencia y no dejarlo simplemente un documento escrito, sino divulgarlo para que la comunidad lo conozca. Tres, estar pendiente siempre de los informes de Ingeominas y de el IDEAN. ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Estar atentos a los comunicados para evitar cualquier desastre. Segundo, solicitar que las empresas les comuniquen sus planes de emergencia y sus planes de contingencia. Tercero, hacer uso y de ahorro y de manera preventiva, pues también el uso eficiente del agua. Hay una recomendación especialmente en la zona costera, en donde se le pide a la población no botar basura ni instrumentos a la calle cuando pasan esos arroyos, porque eso lo que viene generando son taponamientos en la salida de las aguas y generando pues inundaciones por esos taponamientos. Entonces muchas veces encontramos colchones, sillas y muchos otros recipientes que la gente aprovecha a botar cuando ve pasar esos arroyos. Si actuamos ahora, gozamos de un mejor mañana. El Fondo Nacional de Ahorro, que hace parte de la locomotora de vivienda, está incentivando a los niños para que aprendan a ahorrar. Es una importante cultura del ahorro. Con estos recursos que están ahorrando los más pequeños, más adelante seguramente se les van a convertir también en vivienda propia. Eso es cambiar de mentalidad e incentivar la cultura del ahorro. Información que ustedes pueden mirar en el portal www.fna.gov.co. Y a propósito, hoy queremos mostrarles qué nos dijo el presidente del Fondo de Ahorro de cómo ahorraba cuando era niño.
En el primer trimestre de este año, el Fondo Nacional del Ahorro lanzará una línea de ahorro exclusiva para niños, en la que los menores podrán tener una cuenta personal. Y por supuesto, será la señora ministra de Vivienda, el señor presidente de la República, quienes le dirán a Colombia que todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda y que ese ahorro hay que llevarlo en todos los segmentos de la vida misma, desde el bebé que comienza su vida propiamente dicho, hasta el adulto mayor en aquel final de sus tiempos. Pero en todos ellos, el ahorro debe prevalecer como motor indiscutible de una nueva sociedad y del desarrollo humano de una nación como la nuestra. Desde ya, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece en su página web un espacio para que los infantes se diviertan, en el cual podrán hacer sus comentarios, aprender palabras útiles, conocer sobre el ahorro y aplicarlo desde temprana edad, así como lo hacía el doctor Arias en su niñez. Yo recuerdo que mi papá, que lamentablemente ya partió, él me llevó algún día a la caja agraria de mi ciudad, yo soy de Armenia, y allí estuvimos, y siempre me mantuvo allí una cuenta de ahorro. Incluso cuando yo estudiaba en la universidad, cuando yo estudié en la Universidad del Cauca, en Popayán, mi papá también y mi mamá me abrieron una cuenta de ahorro en el Banco Cafetero, recuerdo. Siempre, entonces, toda mi vida giró en torno a cuentas de ahorro donde ellos disponían allí de los recursos que uno necesitara pues para su estudio y pues para la vida misma. Pero esa formación en el ahorro siempre la tuve, digamos, desde la niñez misma. Si usted quiere inculcar en sus hijos el hábito de ahorrar, ponga en práctica estos consejos. Regáleles una alcancía si son pequeños, una cuenta de ahorro o hasta una acción en la bolsa se aconseja para los más grandes. Enséñeles que deben ahorrar una parte de su mesada. No les dé todo lo que piden. Explíqueles que hay otras necesidades. Establezcan una meta de ahorro. Por ejemplo, si quieren una bicicleta, motívelo a ahorrar para conseguirla. Finalmente, usted deberá actuar de acuerdo con los hábitos de ahorro que quiere inculcarles. Los niños aprenden con el ejemplo. La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, se reunió con algunos alcaldes del departamento de Antioquia para mirar cómo avanzan los proyectos de vivienda, cómo avanzan también los proyectos de acueducto y alcantarillado en esta región del país, y dijo que, claro, cuentan con todo el respaldo del gobierno nacional. Más noticias en este bloque informativo. El Viceministerio de Vivienda y Fondivienda cambiaron de sede. Ahora tienen sus oficinas en el edificio Orquídea Real, ubicado en la carrera séptima número 3216 de Bogotá, en los pisos 26 y 29. El servicio de atención al usuario se continuará prestando en la sede principal, ubicada en la calle 37 número 840. En esta nueva sede del Viceministerio de Vivienda y Fondivienda también funcionan las direcciones de espacio urbano y del sistema habitacional e inversiones en vivienda de interés social, la atención al público y la erradicación de correspondencia, así como las demás dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, continuarán prestando sus servicios en la sede principal. En los últimos 12 meses, a noviembre de 2011, se expidieron en el país 207.899 licencias para construir igual número de viviendas, cifra que representa un incremento anual de cerca del 45%. Del total de unidades licenciadas, el número de viviendas de interés social BIS aprobadas experimentó un crecimiento de 46.6%, con un total de 92.698 soluciones habitacionales, de las cuales más de 67.000 son apartamentos y más de 25.000 son casas. En los últimos 12 meses, a noviembre de 2011, el metraje aprobado bajo licencias con destino habitacional registró un incremento de 48.7% respecto al mismo periodo del 2010. El área aprobada se incrementó tanto para vivienda de interés social, 49%, como para vivienda diferente de BIS, 48.6%. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio gestionará ante la Dirección Nacional de Estupefacientes la posibilidad de que esta entidad le ceda a la Alcaldía de La Virginia o a la Gobernación de Risaralda un lote que tiene en proceso de extinción de dominio, con el fin de construir un proyecto de vivienda para los damnificados por el fenómeno de La Niña en ese municipio.
El anuncio lo hizo la titular de la cartera luego de una reunión con el gobernador y los nuevos alcaldes de Risaralda, en la que además se revisaron las obras que en este momento se encuentran en ejecución y la posibilidad de trazar nuevos proyectos de vivienda y agua que beneficien a toda la población del departamento. Más de 105 mil viviendas nuevas se vendieron en el 2011 en las 8 principales ciudades del país por un valor superior a 15 billones de pesos, informó la Unión Inmobiliaria de Colombia. El monto es 22.2% mayor al del 2010, mientras el número de unidades creció 12.7%. La ciudad con mayor crecimiento del número de viviendas vendidas fue Cartagena, seguida de Villavicencio y Medellín. Según el Fondo Nacional de Garantías, los deudores de créditos hipotecarios de vivienda de interés social son los más cumplidos. Esto lo destacó también la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, que felicitó a los compradores de este tipo de vivienda porque están siendo, repito, muy cumplidos. En este programa institucional hablamos con el director del Fondo Nacional de Garantías, quien nos habla de este extraordinario cumplimiento. Veamos. Los compradores de vivienda de interés social son los más cumplidos a la hora de cancelar sus obligaciones crediticias. Así lo revela el Fondo Nacional de Garantías, entidad que sirve de fiador a personas de bajos ingresos para la compra de viviendas que no superan los 72 millones de pesos. El año pasado nosotros garantizamos créditos por unos 77 mil millones de pesos. Se beneficiaron un poco más de 3.800 familias de nuestros servicios. La tasa de siniestralidad en los créditos respaldados en el 2011 para vivienda de interés social no superó el 2%, lo cual genera confianza para que el Fondo Nacional de Garantías continúe apoyando a los hogares más pobres que necesitan adquirir su vivienda propia. Esto significa varias cosas. Significa desde el punto de vista de los bancos pueden estar más tranquilos al darle un crédito de vivienda de interés social a una familia. Y el usuario puede también saber que cuenta con un respaldo, que el gobierno lo está ayudando a tener acceso a ese crédito si él así lo quiere. En el 2012 se espera que los compradores de vivienda de interés social continúen pagando sus créditos de manera oportuna, para así poder respaldar créditos por mayor monto. El Fondo Nacional de Garantías también fía a las familias que deseen emprender microempresas. Una cantidad de crédito de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, de gente que tiene su familia empresa, negocios muchas veces muy caseros, pero que son buenos, que son llevados por gente responsable y que por lo tanto pues pagan muy bien su crédito. Los usuarios que deseen beneficiarse del respaldo del Fondo Nacional de Garantías solo deben acercarse a la entidad financiera, quien hará el trámite vía electrónica. Los requisitos exigidos son los que determine la entidad de crédito. Cerca de 3.800 personas de los estratos 1 y 2 ya se han beneficiado con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y gracias también a las políticas del Gobierno Nacional ya son pasajeros de la locomotora de vivienda. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Y en nuestra sección de consejos prácticos, hoy queremos detenernos en el precio definitivo del inmueble que ustedes seguramente piensan comprar. Allí hay que tener en cuenta el presupuesto, hay que tener en cuenta la familia, hay que tener en cuenta los ingresos, en fin, lo dejamos con esta nota de servicio. Veamos. Cuando se compra vivienda nueva, hay pocas probabilidades de lograr disminuciones en el precio.
Pero si se compra sobre planos, puede negociar el plazo de entrega y la forma de pago. Cuando la vivienda es usada, generalmente los vendedores piden un valor superior al que esperan obtener con el ánimo de negociar. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Es muy importante informarnos antes, revisar la zona, visitar inmuebles similares que estén ubicados en condiciones similares al que queremos comprar para que sepamos realmente cuál es el valor o cuál puede ser el valor real de esa propiedad y podamos negociar con el vendedor. Una vez decida qué vivienda va a comprar, deberá firmar una promesa de compraventa. Como su nombre lo indica, es un documento a través del cual el comprador y el vendedor se comprometen a realizar el negocio. Entonces, en ese documento normalmente se aclara muy bien de qué tipo de inmueble estamos hablando. Entonces debe aparecer el precio que hemos acordado previamente, las condiciones del inmueble, la ubicación, la manera como vamos a hacer el pago de ese precio y por tratarse de una promesa, pues debemos cumplirla. Entonces normalmente es bien importante que leamos toda la letra detallada porque en ese documento se va a recoger todas las obligaciones y responsabilidades que estamos asumiendo con la futura real compra de un inmueble. Si alguna de las partes desea deshacer la promesa de compraventa, deberán tener en cuenta las cláusulas allí contempladas. Para protección del vendedor, normalmente se pactan unas arras que son del 10% en la mayoría de los casos del valor del inmueble, que es como una, digamos, una penalidad o una multa que el comprador puede perder ese monto en caso de incumplir con su palabra. Lo mismo sucedería si el vendedor se retracta y dice, pues ya yo no quiero venderle el inmueble. Por eso, antes de firmar una promesa de compraventa, cerciórese muy bien de los deberes que asume. Para mayor información, visite www.abcmicasa.com.co. Así terminamos la emisión de este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en esta ocasión. Pero los invitamos para que sigan en contacto con nosotros. Nos encanta que ustedes opinen, que ustedes aporten también sobre todo el contenido que han visto a través de este programa que se transmite en el canal institucional y en diferentes canales comunitarios y regionales de todo el país. Pueden seguir todas las noticias a través de nuestra cuenta en Twitter y también la cuenta de la ministra Beatriz Uribe Botero para que ustedes estén actualizados de todos los temas de vivienda, de los subsidios, agua potable, saneamiento básico. Aquí continuamente estamos actualizando esta información. En YouTube también pueden observar las notas con detenimiento, toman precisamente nota de todo lo que han observado y nos pueden seguir en Facebook. Son las cuentas de las redes sociales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y los martes tenemos programa de radio, estamos con Julieta Sandoval y Joana Cabrera todos los martes 8:30 a 9 a través de la red de emisoras del Ejército Nacional, originando en Bogotá 93.4. Un abrazo inmenso para todos y gracias por acompañarnos.